eso. Gracias a la banda municipal de Acosta. Vamos a proceder ya con la segunda parte oficial de esta visita. Buenas tardes, señor Rodrigo Chávez Robles, presidente de la República. También buenas tardes al excelentísimo señor Nayib Bukele Ortez, autoridades de gobierno, honorable delegación salvadoreña, periodistas nacionales e internacionales. Para dar inicio en este acto, procederemos precisamente con el acto solemne de imposición de la condecoración de la Orden Nacional Juan Mora Fernández, en el grado Gran Cruz, placa de oro. Será entregado al excelentísimo señor Nayib Bukele en este momento. Vamos a proceder a dar lectura del decreto de condecoración, pero antes don Rodrigo nos va a explicar por qué precisamente se le rinde este honor al mandatario Nayib Bukele. Muy buenas tardes, pueblo de Costa Rica. Muy buenas tardes, pueblo de El Salvador. Excelentísimo señor presidente Bukele, presidente de la República de El Salvador, reciba la más cordial bienvenida a su casa, a Costa Rica. Honorable delegación de la República de El Salvador, bienvenidos también, colegas de gobierno. Hoy es un día en que reiteramos y celebramos la hermandad de dos pueblos centroamericanos. Nos estamos reuniendo aquí hoy para reconocer a un líder que, al igual que hizo Juan Mora Fernández en el nacimiento de nuestra patria, el presidente Bukele asumió la responsabilidad y el gran desafío de guiar a su nación en tiempos muy difíciles y de profundas transformaciones. El presidente Bukele, con su compromiso, determinación y sí, valentía, se ha hecho acreedor del reconocimiento del pueblo salvadoreño primero, de la comunidad mundial y obviamente del pueblo costarricense. Se ha hecho acreedor de ese reconocimiento por una razón muy concreta: rescatar a su patria, al país hermano de El Salvador, de la infame violencia de las pandillas y del crimen organizado, que tenían secuestradas, capturadas las calles y secuestrados a los salvadoreños.
Sin duda alguna, el rescate del Salvador de esas garras nefastas también está ayudando a la paz en nuestra región. La lucha contra el crimen organizado en cualquier lugar de Centroamérica es bienvenida. Hay que reducir la extensión y la influencia de las maras y el mal ejemplo que ellas daban de todo el istmo. Yo creo que el pueblo de Costa Rica reconoce que hay que ser muy terco y obcecado para no darse cuenta, o peor aún, para no admitir esa proeza histórica, un cambio profundo que a otros países nos llevaría a generaciones enteras alcanzar, a menos de que tomemos decisiones valientes, para las cuales se ocupan mayoría de la sociedad y de los dirigentes políticos lograr. Salvador demostró que nada es imposible cuando se pone por delante el bien de una nación de una manera integral. En lugar de las excusas, el no se puede, el uy, la parte técnica detrás de la que se esconden quienes no quieren cambio, porque eso es lo que pasa, no quieren cambio. Salvador, bajo el liderazgo del presidente Bukele, demostró la necesidad que en momentos históricos claves tienen los pueblos en exceso el poder que le dan a los gobernantes. El pueblo de Costa Rica dice, es echarle tanta agua a la sopa que al final ya no supo nada. Es necesario otorgar en democracia suficiente poder a quienes gobiernan, porque de otra manera el pueblo no puede demandar cuentas ni cambio. Eso pasó en El Salvador. El pueblo salvadoreño agradece la rentabilidad y la reciprocidad que le dio el presidente Bukele en términos de seguridad. Esa lección yo creo que valdría la pena valorarla mucho aquí en Costa Rica, para que entendamos lo mejor y derivemos las mejores lecciones de ese contexto, para tomar lo mejor de estas experiencias y fortalecer la lucha que estamos librando nosotros por la seguridad y la paz de nuestra gente. No hay duda en mi mente, y se lo he dicho mil veces al pueblo de Costa Rica, obviamente quiero decir muchísimas veces al pueblo de Costa Rica, que nosotros estamos sufriendo de la fragmentación que vemos en el liderazgo político en otras partes de nuestras instituciones, que estamos sufriendo la falta de rumbo y francamente la desesperación de quienes han manejado este país por décadas. El expresidente Bukele ha sabido equilibrar los pesos de una nación que por años se vio fragmentada. Hay gente que le acusa de que tiene demasiado poder. Mi respuesta a ellos es, la democracia son las reglas del juego, del partido, no es el marcador. Y si el marcador fue abultado de acuerdo a las reglas, pues el pueblo habló.
presidente Bukele también entiende algo que yo he repetido mil veces en este país, que para que la democracia sirva, requiere dar resultados concretos a la sociedad para no ser reemplazada por otro sistema político que los costarricenses no queremos ver. Yo creo, y no se lo he dicho al señor Bukele, que la métrica de éxito más grande que puede sentir usted, en mi humilde opinión, es las risas de los niños al salir tranquilos de las escuelas de su país, ver a la gente salvadoreña caminando en paz por sus calles y por sus parques, la madre que no teme si su hijo o hija volverá. ¡Qué maravilla! Esa es la función fundamental de un Estado: proteger la vida, la propiedad de sus habitantes. Lo demás, por más importante que sea, es secundario a eso. Tengo muchas más cosas que decir, pero me he tomado mucho tiempo. Yo creo que el pueblo de Costa Rica, y voy a ser infidente, señor presidente, con su permiso, lo contento que estuvo, que está usted, y que me contó en nuestra reunión privada del saludo, del cariño, de las banderas en la calle. Esa es la enorme mayoría de nuestro pueblo, no las élites confusas que perdieron la claridad de qué se tratan las instituciones y que la han confundido nuestra institucionalidad con las personas que controlan las instituciones y su permiso. Así es que, hermanos salvadoreños que nos ven, pueblo de Costa Rica, señoras y señores, que esta medalla, máxima distinción y honor que puede otorgar Costa Rica, no tenemos nada más honorable que entregar, y es muy honorable que esta medalla y condecoración sirva como testimonio de las aspiraciones que compartimos y de nuestro reconocimiento hacia quienes, como el presidente Bukele, luchan incansablemente por sus pueblos y por sus países. Muchas gracias, señor presidente. Que Dios bendiga a nuestros pueblos, que lo que queremos es seguridad y prosperidad. Dios le bendiga. Un aplauso, por favor. Le agradecemos muchísimo al presidente don Rodrigo Chávez. A continuación, vamos a proceder con la imposición de la condecoración de la Orden Nacional Juan Mora Fernández en el grado Gran Cruz Placa de Oro al excelentísimo señor Nayib Bukele. El Consejo de la Orden Nacional Juan Mora Fernández, en su sesión número 203 del día 6 de noviembre del año 2024, ha decidido dar testimonio del reconocimiento de la República al excelentísimo señor Nayib Bukele Ortiz, el presidente de la República de El Salvador. Acuerda otorgarle la Orden Nacional Juan Mora Fernández en el grado de Gran Cruz Placa de Oro, con los honores, distinciones y uso de las insignias que le corresponden. Entregado en San José, 11 de noviembre del año 2024.
Ahí tienen ustedes el momento histórico de este reconocimiento entregado en la Presidencia de la República de Costa Rica. Bueno, y ahora de forma muy respetuosa le vamos a solicitar al mandatario Nayib Bukele sus palabras. De pie, por favor. Excelentísimo señor Presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y señores miembros de su gabinete de gobierno, comitiva especial que me acompaña, invitados especiales, amigos de la prensa, las personas que nos están viendo a través de sus televisores, celulares, tablets, computadoras, etcétera. Señoras y señores, para mí es un gran honor, Presidente, está de más decirlo, recibir esta condecoración de parte de usted como representante del pueblo de Costa Rica, como el máximo representante del pueblo de Costa Rica. Es un gran honor y la recibo no en mi nombre, sino en nombre del pueblo salvadoreño y sobre todo de toda la gente que ha luchado para que esta, bueno, fuera de Dios, que no necesita representación mía, pero toda la gente que ha luchado para que esto sea posible. Policías, soldados, personas que han trabajado, los ministros, el gabinete de seguridad, el gobierno, los diputados, los jueces, los fiscales que han estado detrás de esta operación, que han continuado trabajando para seguir haciendo El Salvador aún más seguro todavía. Prácticamente ya convertimos al país más inseguro del mundo, porque El Salvador, a veces la gente piensa, bueno, El Salvador es el país más inseguro de la región, o el país más inseguro de Latinoamérica, o el país más inseguro. No, El Salvador era literalmente la capital mundial de los homicidios, ese fue el nombre que nos pusieron, la capital mundial de los homicidios, y éramos literalmente el país más inseguro del mundo. Más inseguro que las zonas de guerra, más inseguro que Irak en su momento, más inseguro que Afganistán, más inseguro que cualquier zona de guerra, El Salvador es el país más inseguro del mundo. Y lo convertimos al día de hoy en el país más seguro de todo el hemisferio occidental. En el 2023 cerramos como el segundo país más seguro de todo el hemisferio occidental, solo después de Canadá, pero ya este año esperamos cerrar el año como el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Y eso pues ha sido el fruto del trabajo de mucha gente. Creo que el presidente dijo algo importante. Y es que yo le decía en la reunión privada que tuvimos a él, y lo dije también en la reunión de gabinete, que nosotros no veníamos a darle clases a nadie, nosotros venimos a aprender. Porque ustedes tienen aquí en Costa Rica una joya, en toda Latinoamérica, es una joya. Cuando uno ve la ventaja que nos llevan en muchísimas cosas, no de ahora, hace mucho tiempo, en educación, en salud, en turismo, en biodiversidad. Económicamente les está yendo muy bien con la gestión del presidente Chávez. Yo les decía que incluso yo a mi equipo, cuando yo veía las tasas de deflación en Costa Rica, mientras todo el mundo estaba en inflación, y nosotros en inflación, por supuesto, yo les decía, pero miren Costa Rica, está en deflación. Y le pregunté cómo hizo. Y nosotros logramos, gracias a Dios, después de un año de lucha, bueno, y después de una lucha dura de julio a la fecha, logramos tener el primer mes con deflación global y deflación en alimentos, que era la más importante para nuestra gente. Lo logramos ahora, en octubre, pero ustedes la llevan desde hace ratos. Y entonces nosotros vinimos a aprender mucho de esta joya de país que tienen ustedes. Pero creo que podemos aportar en algo que nosotros ya vivimos y algo que nosotros ya resolvimos, que es la seguridad. Salvadas las diferencias que habrán entre los países y salvado que la inseguridad que vivíamos nosotros era 4 veces peor que la que tienen ustedes ahora. Pero en algún momento era muy seguro El Salvador y fue convirtiéndose en un país inseguro, y antes de convertirse en la capital mundial de los homicidios tenía el nivel de inseguridad que tenía Costa Rica ahora. Es decir, iba así. Y el crimen es muy difícil de detener. Yo decía en una visita a Estado reciente en Argentina que el problema del crimen es que los incentivos son tan grandes que es prácticamente imposible para un gobierno contrarrestar esos incentivos. Vamos a darle una beca a los jóvenes, vamos a darle un subsidio a los jóvenes para que se salgan del crimen. Sí, claro, pero ¿cuánto va a dar el gobierno? Primero que es injusto darle un premio al delincuente, ¿no? Pero dejando la parte moral afuera, que no debería, pero dejando hipotéticamente la parte moral afuera, ¿qué le va a dar el gobierno? $300. Los delincuentes le va a dar 3,000. El gobierno le va a dar 3,000. El delincuente le va a dar 5,000.
No hay forma de que un gobierno pueda competir con los incentivos del crimen. Por eso el Estado debe de intervenir y hacer valer su monopolio sobre la violencia. Nadie puede ser violento más que el Estado. Solo para intervenir y mantener la paz. Nada más. La fuerza del Estado debe de usarse no para violar derechos humanos, para garantizar los derechos humanos de la gente que nunca se le defiende sus derechos humanos. ¿Cuál es el principio? Bueno, dicen todos los derechos humanos tienen la misma ponderación. No es cierto. El derecho humano más importante es el derecho a la vida. Todos los demás derechos no sirven si no hay derecho a la vida. O no se pueden aplicar. Yo no puedo tener derecho a la movilidad si estoy muerto. Entonces, el Estado debe garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos. Y para eso debe ir tras los delincuentes, no hay otra forma. Y el presidente Chávez lo mencionó, lo hablamos en nuestra reunión privada. Nosotros veníamos combatiendo al crimen y veníamos teniendo resultados buenos. Pero una de las cosas que hicimos fue preparar todo el escenario para, en nuestra mente, lanzar la fase 6 de un plan que nunca la pudimos lanzar porque antes se nos vino el inicio de la guerra contra las pandillas, que la iniciaron ellos, no nosotros. Pero ya estábamos en un 75% preparados cuando lanzamos nuestra contraofensiva a las pandillas y las destruimos. Al día de hoy todavía quedan pandilleros escondidos y estamos buscándolos y todos los días agarramos uno, dos, cuatro. Pero actividad pandillería en El Salvador no hay. No hay homicidios, no hay extorsión. La gente camina por las calles a cualquier lugar. Yo incluso cuando llega gente de afuera a reuniones o algo, le digo, no vaya al lugar turístico, porque el lugar turístico siempre está seguro. Si quiere comprobar la seguridad de El Salvador, váyase al lugar más feo, más oscuro posible, donde no vea nada, donde esté oscuro, un barranco. Váyase al lugar que usted quiera. Váyase como va vestido, generalmente van con traje, algún reloj más o menos. Yo digo, váyase al lugar más oscuro, más recóndito de El Salvador. Siéntese ahí en una silla, si no hay silla, en una piedra, y se espera el amanecer. No lo hacen, pues, pero yo los reto, ¿no? Y espera el amanecer. Va a amanecer, va a salir el sol y usted va a conservar su reloj, su traje, su celular, su billetera, todo. Porque no hay una tan sola esquinita, no hay un tan solo cantón, caserío, barranco, comunidad, calle, avenida de El Salvador que no sea totalmente seguro. A toda hora del día. Y haber convertido al país más inseguro del mundo en eso es un milagro, claro, de Dios, pero yo sé que el presidente Chávez es creyente y por ende Dios lo va a ayudar en su plan también. Amén. Pero bueno, nosotros somos los que Dios obra a través de los hombres y nos toca hacer a nosotros nuestra parte. Y se necesita, y el presidente Chávez lo dijo, que la sociedad total en su conjunto esté detrás del plan. Porque El Salvador tuvo otras guerras contra las pandillas antes de nuestro gobierno. Hubo enfrentamientos entre el gobierno y las pandillas, aunque después se supo que habían otras cosas detrás, pero hubo enfrentamientos fuertes. Muchas veces la policía, que siempre tuvo antes de nosotros gente noble y que quería luchar por su país, iban y agarraban 100 pandilleros presos en un día. Camiones de pandilleros presos, tatuados hasta en los párpados. Y se lo llevaban a la cárcel. Dos, tres días después, 99 libres. Y uno no salió libre porque agarró a puñetazos al guardia, pues, pero si no hubieran salido los 100. Entonces empezaba, y luego venían los pandilleros al salir a asesinar a las familias de los policías que los habían arrestado. Entonces empezaba un círculo vicioso del cual era imposible salir si toda la sociedad no decidía apoyar el plan completo. Y el plan completo no solo quiere decir ir y agarrar al delincuente, sino que el delincuente se quede en la cárcel. Por hacer eso, alguna gente dijo, bueno, están violando el derecho humano del delincuente. Y yo digo, no, todos los delincuentes tienen derechos humanos, todos. No hay un tan solo delincuente en este mundo que no tenga derechos. Todos los delincuentes tienen derechos. Porque son humanos.
Nadie está discutiendo eso. Yo lo que digo es, ¿qué derecho se contrapone a cuál? ¿Será que me mostraban hace unos días una señora que hace barras de chocolate, pero no tiene manos? Porque sus sobrinos pandilleros le cortaron las dos manos a su tía porque no les pagaba la extorsión. Una señora probablemente octogenaria. Le cortaron las dos manos para que su tía anduviera por el mundo sin manos por no haberle pagado la extorsión. Y la señora, ya sus sobrinos ya están presos, pero ella pues no tiene manos. Y hace barras de chocolate para subsistir. Nadie defendió a la señora. Nadie dijo la señora, el derecho humano a la señora, de la señora, nadie la defendió. Todas estas organizaciones, todos estos políticos que hoy se rasgan las vestiduras por los derechos humanos de los delincuentes, nadie dijo nada de ella. Yo creo que, y de ella y de otros que sufrieron incluso peor, violaciones, asesinatos, les cortaban las cabezas para mandar el mensaje, así como está pasando en otros países ahora, que cortan la cabeza y ponen la cabeza como una especie de mensaje a todos los demás, como hacían en la Edad Media, que los ponían en empalados, solo que en nuestros países cortan la cabeza y ponen la cabeza. Nadie decía el derecho humano de la persona que fue asesinada, que fue decapitada, de la mujer que fue violada, de los negocios que fueron extorsionados, de la persona que perdieron su propiedad, del salvadoreño que no podía salir, ni siquiera algo tan sencillo como jugar fútbol en la calle o ir al parque. Y lo pueden preguntar a sus colegas en El Salvador, lo pueden preguntar a las personas que conocen, bueno, hay salvadoreños aquí en Costa Rica, pregúntenles. ¿Cómo era en El Salvador? Literalmente la gente no podía ir a jugar al parque. Habían comunidades que tenían una cancha, pero los niños no conocían la cancha, porque no podían bajar a la cancha. Era prohibido por las pandillas. Y nadie vio por los derechos humanos de esos niños. Y en el momento que decidimos agarrar a estas personas que estaban haciendo esto, entonces salieron la gente a defender los derechos de ellos, de los criminales. ¿Porque tienen derechos? Sí, pero no más derechos que los demás. Así que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, gracias a Dios, porque no hubiera sido así si no hubiera sido por Él. Amén. Tuvimos un éxito rotundo, la gloria de Él, nosotros fuimos sus instrumentos en ese momento, y cuando nos quiera seguir usando, que nos siga usando a todos, porque a todos nos use de alguna manera. Pero fue impresionante. Y cayeron así. Pero había el apoyo de toda la gente y el apoyo de todas las instituciones. No había una institución en El Salvador que no estuviera de acuerdo en combatir el crimen de la manera que lo combatimos. No había un funcionario con poder en El Salvador que estuviera en contra de ese plan contra la delincuencia. Y no había, bueno, tal vez algunos, ni siquiera las familiares, la mayoría de familiares de los pandilleros están de acuerdo con el plan, tanto así que ustedes lo pueden ver en las encuestas nacionales e internacionales. 90% de los salvadoreños apoyan el plan contra las pandillas. Bueno, obviamente si los pandilleros eran 70,000, los familiares eran un porcentaje grande, amigos, familia, etcétera. Pero incluso muchos de ellos estuvieron felices de que removimos a esos elementos de la sociedad y los metimos en la cárcel. Pero la gran mayoría de El Salvador, 9 de cada 10, un poquito más de 9 de cada 10, está y estuvo a favor de ese plan contra las pandillas. ¿Y por qué lo digo? Lo recalqué, porque creo que es importante, si nos aceptan un consejo de un país que no es como Costa Rica, quisiéramos ser como Costa Rica aún en muchas cosas, un país que puede aprender mucho de Costa Rica, pero si nos aceptan un consejo en el tema de seguridad, tiene que ponerse todos detrás del plan, o no va a funcionar. Bien, gracias, presidente, por este reconocimiento. En nombre del pueblo de El Salvador, lo recibo de parte de usted como representante del pueblo de Costa Rica. Para nosotros es un gran honor y que Dios bendiga a nuestras naciones. Muchas gracias. Amén. Amén. Bien, de esta manera concluimos la ceremonia de condecoración, pero le vamos